Hoy conoceremos el bello municipio de Catemaco, Veracruz. Comenzamos nuestra travesía desde muy temprano y nos dirigimos a lugares que jamás hubiéramos imaginado. Todo lleno de vegetación y abundante fauna. Uno de los lugares que más nos impresionó fue la Laguna de Catemaco, por su gran dimensión. Seguimos avanzando en nuestro recorrido y llegamos a lugares místicos y maravillosos. Catemaco se caracteriza principalmente por sus cuerpos de agua, donde encontrarás una variedad de ríos, los cuales están conformados por diferentes cascadas, así como pozas y lagunas, todas del color turquesa. Hay un sinfín de actividades que se pueden realizar en este lugar. Se puede practicar el senderismo, el paseo en lancha, andar en kayak. Es un excelente lugar para todos los mochileros y los viajeros que quieren emprender un nuevo viaje y conocer destinos impresionantes. De los principales atractivos naturales se encuentran la Poza Azul, la Poza Reina, la Cascada Velo de Novia, la Cascada Cola de Caballo, la Cascada Cristal, la Cascada Sontecomapan y la Poza de los Enanos en la Laguna de Sontecomapan. Todos estos lugares se caracterizan por su belleza natural y por sus aguas cristalinas color azul turquesa. Cabe mencionar que algunos de estos lugares tienen un costo por entrada que varían de los 20 a los 100 pesos. Se les hace la recomendación de que antes de visitar uno de estos lugares tomen en cuenta el clima, ya que puede variar según la temporada y hay más posibilidades de que los ríos crezcan, incrementando los riesgos de que pueda ocurrir alguna desgracia. Es importante tomar en cuenta que cuando uno acceda a estos lugares, pues tenga la precaución necesaria porque son lugares alejados de la población. Principalmente se les recomienda saber nadar, ya que algunos de los lugares son de aguas profundas que oscilan entre los 3 y 6 metros o más de profundidad. Por eso es recomendable que si no saben nadar, lo visiten con algún guía turístico, ya que es más probable que él les pueda facilitar algún chaleco de salvavidas y así poder disfrutar de cualquier lugar sin preocupación alguna. Todos estos lugares son de fácil acceso, donde lo puedes hacer desde tu vehículo particular o si vas de mochilero, puedes tomar una pasajera o como comúnmente los conocen en el lugar como las famosísimas piratas. Son estas camionetas que van de pueblo en pueblo levantando pasaje y que por lo regular siempre pasan por los lugares más bonitos de Catemaco, como si las rutas fueran trazadas para disfrutar de estos majestuosos lugares. Esperamos que con estas recomendaciones te des la oportunidad y visites esta hermosa región de Veracruz y que aparte de disfrutar la naturaleza, su gastronomía y la cultura de su gente, también cuides del lugar. Es una tarea que nos corresponde a todos. Recuerda darle like y compartir este video. Nosotros somos el Rinconcito Desconocido.